Este mes, los Estados Unidos y la Federación Rusa habían previsto convocar una reunión de la Comisión Consultiva Bilateral del nuevo Tratado de Reducción de Armamento Nuclear, o START, en el Cairo, Egipto, para discutir la manera en que los dos países podrían regular su potencial atómico. Sin embargo, la Comisión Rusa canceló a último momento su participación, provocando que el gobierno de Biden, desesperadamente, le pidiera a Rusia reuniones para discutir un acuerdo clave de control. Sin embargo, lo que Estados Unidos no dijo es que Rusia tiene sus razones. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos: conocimientos de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de Prensa Internacional. Juntos construimos la patria grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.producción@gmail.com. Rusia deja a Estados Unidos en visto. Las reuniones sobre el nuevo Tratado de Control Nuclear, el START, el único acuerdo que queda para regular los dos mayores arsenales nucleares del mundo, queda en blanco, ya que Rusia no asistió al encuentro, lo que dejó a Biden temblando. La reunión había sido anunciada por el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, después de que el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Naryshkin, y el director de la inteligencia estadounidense, William Burns, abordaron en Ankara, Turquía, el creciente riesgo nuclear. El nuevo tratado START pone límites al número de armas nucleares de alcance intercontinental desplegadas que pueden tener tanto Estados Unidos como Rusia. Se prorrogó por última vez a principios de 2021. Lo que significa que ambas partes tendrán que empezar a negociar otro acuerdo de control de armas pronto. Según el tratado, Washington y Moscú están autorizados a realizar inspecciones de los emplazamientos de armas del otro, pero debido a la cuarentena por la crisis de salud global, las inspecciones se han detenido desde el año 2020. A raíz del conflicto armado en Europa del Este y tras las complicaciones en torno a las inspecciones relacionadas con el tratado, sumado al ataque directo del inquilino de la Casa Blanca al Kremlin, Rusia coloca el freno. Los funcionarios estadounidenses han estado preocupados, aunque no son capaces de dar las verdaderas razones de esta decisión rusa. Daryl Kimball, director ejecutivo de la Asociación de Control de Armas con sede en Estados Unidos, dijo en una entrevista a la CNN, «Es muy inusual y muy desafortunado que los rusos, a última hora, hayan pospuesto esta reunión que habían indicado que estaban interesados en tener». Kimball dijo que la reunión es esencial para resolver las cuestiones que han estado retrasando la reanudación de las inspecciones in situ en el marco del nuevo START. Además agregó que paso importante hacia las negociaciones formales entre los dos países sobre un nuevo acuerdo de control de armas nucleares. Por su parte, el Kremlin ha dicho ser consciente de la razón por la que se pospuso una reunión de la Comisión Ruso-Estadounidense sobre el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, pero hay que pedir aclaraciones al Ministerio de Asuntos Exteriores, dijo el martes a los periodistas el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, aunque no explicó nada a la contraparte estadounidense, dijo el martes a la prensa rusa que Estados Unidos no quería reconocer las prioridades y señales de Rusia, por lo que Moscú no tuvo más remedio que cancelar la reunión de una comisión bilateral sobre el nuevo tratado. Rusia está tratando de hacer entender a Estados Unidos que la creciente implicación de Washington en el conflicto de Europa del Este conlleva riesgos cada vez mayores, expresando: la situación se desarrollaba de tal manera que no nos quedaba otra opción. La decisión se tomó a nivel político, dijo Ryabkov.
Moscú se ha quejado en repetidas ocasiones del apoyo militar de Occidente a Zelensky, que por ello se está alargando el conflicto, que ya ha cumplido 10 meses, a la vez que pone en riesgo un posible enfrentamiento directo entre Rusia y Occidente. Naturalmente, los acontecimientos que se desarrollan dentro y alrededor de Europa del Este, en este caso, influyen, dijo Ryabkov. El control de armas y el diálogo en este ámbito no pueden ser inmunes a lo que ocurre alrededor, y el panorama general, que es bastante complicado y en gran medida inquietante, lo cual ha desempeñado un papel en la decisión. La última vez que se prorrogó el tratado fue a principios de 2021, por 5 años. En virtud del tratado, Washington y Moscú realizan inspecciones de los emplazamientos de armas del otro. Ryabkov también afirmó que Estados Unidos quería centrarse únicamente en la reanudación de las inspecciones en el marco del nuevo tratado y rechazó la participación de Moscú de debatir también aspectos concretos relacionados con el recuento de armas en el marco del Pacto de Reducción de Armas Estratégicas. En agosto, Rusia declaró un cese temporal de las inspecciones estadounidenses, alegando que las restricciones de visado, las sanciones a los vuelos rusos impuestas por Estados Unidos y sus aliados y otros obstáculos dificultan la visita de expertos militares rusos a los emplazamientos de armas nucleares de Estados Unidos, lo que les daba a los estadounidenses ventajas unilaterales. Lamentablemente, Washington, al parecer, ha decidido actuar sin respeto a los intereses y la integridad rusa, pues Ryabkov recuerda otro agravamiento irrazonable e innecesario en la que una comisión estadounidense intentó realizar una inspección sin haber dado el debido aviso previo. Esto ocurrió, según recuerda Ryabkov, el mismo día de la conferencia de la revisión del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, o TNP, en la que se debate el desarme nuclear y la reducción de riesgos estratégicos, por lo cual fue un acto especialmente provocador por parte de Washington. Sobre este incidente, el viceministro declaró: «Solo se puede hacer conjeturas sobre los verdaderos motivos de la parte estadounidense, pero parece que la solicitud de una inspección no estaba motivada por objetivos de buena fe para reforzar la viabilidad del nuevo START y del TNP», dijo Ryabkov. Una de las razones por las que Washington está muy preocupado es lo expresado por el presidente ruso en septiembre, quien dijo: «En caso de amenaza a la integridad territorial de nuestro país y para defender a Rusia y a nuestro pueblo, sin duda haremos uso de todos los sistemas de armamento de que disponemos. Esto no es una advertencia vacía». Sin embargo, estas declaraciones parecen concentrarse en la defensa de la integridad y seguridad de su propia nación, pues en el caso de la operación militar en Europa del Este, el presidente ruso ha dicho que no hay necesidad de usar tales armas, expresando que sería un sinsentido tanto político como militar. El portavoz del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos está dispuesto a reprogramar en la primera fecha posible, ya que reanudar las inspecciones es una prioridad para mantener el tratado como instrumento de estabilidad. Al mismo tiempo, Moscú dijo que valora mucho el nuevo START y dejó la puerta abierta para reanudar las inspecciones en el futuro. Si Washington se compromete a respetar los intereses rusos y atender también los temas que ellos quieren traer a la mesa de discusión. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario: Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. We'll be right back.
Voz de la Patria Grande.